centro se fundó el 18 de febrero del año 1992. Próximamente, el día 18, estamos cumpliendo el 29 aniversario del centro. Esta institución, bueno, está subordinada a la Agencia de Energía Nuclear y Tecnología Avanzada del CIMA, y entre sus funciones están la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo. Se ejecutan también servicios científicos tecnológicos estatales, servicios científicos tecnológicos a clientes y producciones especializadas. ¿Y esto traducido ya en hechos concretos en la práctica, en qué consiste? Bueno, nosotros tenemos varias líneas estratégicas. Tenemos la de ingeniería ambiental, que esta incluye una serie de servicios, como son los servicios de riesgos tecnológicos, incluye los planes de manejo de desechos químicos peligrosos, también incluye todo lo que es caracterización y monitoreo de agua y aguas residuales. Hacemos también otras actividades que tienen que ver con las mediciones de ruido, tenemos que ver con la contaminación atmosférica, en esa línea estratégica. Tenemos además otras líneas estratégicas, como es la de la aplicación de las técnicas nucleares. En esta de la aplicación de técnicas nucleares tenemos la técnica de radioinmunoanálisis para el ganado. Eso significa que con técnicas nucleares se puede determinar el embarazo precoz en la ganadería, disminuyendo el tiempo de vacas vacías. Tenemos también otra técnica que es radiomutagénesis. Esta es una técnica que sirve para poder lograr cambios genéticos en cultivo para mejorar su rendimiento o para poder enfrentarse de alguna plaga que le esté afectando. Eso también, eso sirve para eso. Tenemos también las técnicas de radiotrazadores, que es fundamentalmente para mejorar la eficiencia en las industrias, sobre todo en la industria azucarera, pero se puede aplicar a otras industrias. ¿Aproximadamente cuántos clientes tiene en la actualidad el Centro de Ingeniería Ambiental de Camagüey y cuáles serían los más importantes, los más significativos? Bueno, los clientes fundamentales de nosotros deben de estar rebasando los 40 del número, y lo fundamental es que demandan mucho de nuestro servicio todos los años. Está la industria azucarera, está la empresa eléctrica, está también toda la parte de planta mecánica que también necesita de nuestro servicio. También tenemos toda la parte que tiene que ver con la empresa porcina. ¿Y qué se pudiera decir en cuanto al nivel de especialización, de calificación profesional de los trabajadores que laboran aquí en este centro? Bueno, los especialistas nuestros que trabajan en esas tecnologías son de alta calificación, incluso muchos de ellos formados en el extranjero. ¿Y cuáles serían los objetivos más inmediatos de la institución, las cuestiones en las que va a trabajar en lo sucesivo? Bueno, en el corto tiempo ahora tenemos que trabajar en las producciones especializadas. Esto no se pudo hacer mucho porque la pandemia nos limitó en el año pasado, pero realmente tenemos varios desarrollos porque aquí en el centro se hacen producciones especializadas en encadenamiento con el Centro de Protección y Higiene de las Radiaciones de La Habana, y nosotros, bueno, producimos aquí el Gol Gel para la cucaracha. Hemos trabajado también ya en un rodenticida en forma de granulado junto con el CPHR, y estamos trabajando ahora mismo en el registro de plaguicidas para que, si nos lo aprueban, trabajar en un garrapaticida en forma de gel y de líquido.